Hola, buenas. Ah, se están conectando recién. Hola. Hola, ¿cómo va? Hola. Bien. Re ansiosa, ya les hablaba y no estaban ni conectándose todavía. No, porque tarda un ratito el audio en... ¿Cómo están? Qué bueno. Bueno, nos conocemos. Ah, ya está grabando, mirá, qué maravilla. Bueno, ¿cómo van? ¿Qué onda? La tecnología, la carrera, la virtualidad. Peleándola. Sí, pero hay que hacerla, ¿eh? Hay que. Sí, ahí vamos. Hay que hacerla. Profe, estoy sin la cámara porque estoy con los datos del celu, si no se me consume Dale, muy de una, rápido. no pasa nada, no pasa nada. Igual dura 40 minutos porque no tengo pagada el Zoom. Hola, Julieta. Hola, profe, estoy acomodando. Acomode, acomode, tranqui. Hola, Sire. Bueno, las que estamos, cuéntenme qué les ha parecido. Aprovechemos este ratito para ver si hay dudas, preguntas. Yo cuando ya seamos más, les voy a contar nada, algunas cosas más de la materia y cómo vamos a encarar las semanas que vienen. Pero mientras tanto las escucho. Ahí trabajando en la actividad, digamos, a mí me resultaron un tanto complejas las lecturas, la verdad. Sí, son complejas. Sí, me encontré con que las leí varias veces, pero me Sí, resultaron bastante complejas. son difíciles. Yo sé, igual, ahí estoy haciendo ajuste también de bibliografía para, porque yo me cebo en realidad, y esto, como que es lo que quisiera contarles, ¿no? Como que va a haber una bibliografía obligatoria. Generalmente por unidades, las voy a ir presentando. Ahora, en estas dos primeras clases, cerramos la unidad introductoria, que vendría a ser como la unidad cero, que me gusta, porque la uno arranca la semana que viene. Entonces, para el martes que viene, les voy a preparar toda la bibliografía obligatoria, que van a ser tres, cuatro artículos de 15 páginas más o menos. Y luego, bien separado y bien clara, una carpeta con ampliatoria, que en realidad esa ampliatoria es esto otro que yo voy hablando, por ejemplo, Boaventura. Boaventura no es un texto obligatorio, es un texto ampliatorio, se los digo en la clase, y es difícil y es complejo y aborda temáticas que son complejas, pero en realidad queda a disposición de cada uno que pueda, Claro, que tenga el tiempo de leer. como para complementar. Claro, para ampliar, porque hay gente que puede y hay gente que no, por una cuestión de tiempo, familia, trabajo, lo que sea. Puede ser ni familia ni trabajo. Hola, Silvana. Pero la idea es esa, que esté como clara para Buenas tardes. ustedes esto, que haya una bibliografía cortita, pero con contenido. Por eso digo, estuve trabajando en eso, en las vacaciones. Buscar temas que no sean tan historiográficos. Y, por ejemplo, las últimas unidades que vamos a ver este año, encontré directamente gente que desde la bibliotecología aborda los procesos de producción cultural o de la producción de la historia cultural latinoamericana, lo cual me parece que va a ser más piola para ustedes incluso leer algo que es desde la disciplina de ustedes, digamos. Así que estoy contenta. Pero siempre les voy a poner bibliografía ampliatoria para las que puede, la que quiere, la que tenga tiempo, la que le interesen los temas, tengan la posibilidad de ir. Y si no es eso, o sea, si no es un texto, va a ser algún videíto también optativo para mirar viernes a la noche con unos mates o una pisita, un vinito. Sí, siempre sirven los videos. Sí, bueno, y hay gente, mucha de la gente que de la bibliografía que les voy a proponer, que están vivos, están vivas. Y dan
dan ponencias, hacen ponencias, charlan en lugares, entonces están grabados. Y además la pandemia hizo esto, que mucha gente pusiera en la web a disposición como su conocimiento. Entonces, nada. Bueno, va llegando gente. ¿Cómo les va? Les decía a las chicas que estaban desde el principio. Hola, Soraya. Hola, Ailén. ¿Cómo va? Hola. Bien, les decía a las chicas. Hola, mucho gusto. Un gusto, un gusto. Me pone muy contenta. Me pone muy contenta esta materia porque hace mucho que quiero dar historia latinoamericana y no podía conseguir ganar los proyectos. ¿Vieron cómo es la búsqueda de trabajo? Y además, en esta carrera, en bibliotecología, yo empecé mi trayectoria docente en este instituto, hace como 17 años atrás. Así que es como volver al primer amor, completamente. Volví a trabajar en provincia, en este instituto, en esta carrera, así que estoy re contenta de compartir con ustedes. Con las chicas que estaban conectadas desde el principio, estábamos charlando, aprovechando que este momento que van llegando, como para escucharlas, a ver qué les parecieron las clases, los temas, la bibliografía. Cecilia me decía que por ahí los textos le resultaron complejos, y yo ahí le estaba contando que ahora cuando llegamos un poquito más, bueno, a partir de las y cuarto, pónganle por caso, les quería contar esto, que cómo vamos a organizar las clases de las semanas que vienen. Porque hoy terminaría con la clase 2, la unidad 0. Ya empezamos la unidad 1. ¿Le puedo hacer una pregunta? O por ahí lo explica. Dale. Cuando hayan más chicas. Pero, No. Esta como es una materia anual y nosotros la empezamos recién ahora, ¿se va a reajustar o reorganizar el cronograma? No. El programa, perdón, para que lleguemos con todo. ¿Cómo va a ser eso? Ese sistema. Va a durar un año la materia. O sea, va a durar este cuatrimestre. A fin de año terminamos la mitad de la materia, como sería si fuera un junio normal. Y en marzo arrancamos hasta julio el segundo cuatrimestre. Eso me informaron por lo menos desde la Secretaría Académica. Así que no vamos a ir a patada voladora con los contenidos. Vamos a ir tranquilas, charlando. Yo les decía en los videos de presentación, a mí lo que más me interesa de poder acompañar formación docente o formación profesional, que es donde trabajo, digamos, en los institutos superiores o en la universidad, lo que me interesa a mí es que podamos darnos la posibilidad de pensar y de repensar, despensar los conceptos. Y más esta materia que es historia latinoamericana, o historia de la cultura latinoamericana, bueno, preguntarnos esto, ¿qué es cultura? ¿No? ¿Qué es lo cultural? ¿Cómo entendemos lo cultural? ¿Y por qué entendemos cómo entendemos la cultura, la historia, la identidad? Yo sé que son temas que son complejos, pero que si no nos ponemos a pensar, es el momento para ponernos a pensar. Díganme ustedes, ¿qué les pareció? ¿Tienen dudas, preguntas? Comentarios. Yo ahí estuve viendo, vieron que en el foro de presentación hice una pregunta sobre la dinámica de las clases. La mayoría contestó que les convenía y les gustaba la idea de que yo hiciera la clase teórica, la subiera a YouTube y compartiera el link por la plataforma, así la pueden ver cuando quieran. ¿Ustedes están de acuerdo con eso, no? Sí, ¿no? La mayoría participó. Sí, está buena la idea, porque uno entonces puede, en algún momento que tiene libre, o cuando le surge la duda, volver sobre la clase. Igual que esto de grabar los encuentros que tenemos también, porque nos permite una y otra vez poder retomar lo que por ahí nos genera duda. Sí, sí.
Sí, y esto que les decía, es una materia de contenido histórico, pero que atraviesa temas de mucha complejidad, digamos, de mucha carga historiográfica, porque vamos a analizar, imagínense, arrancamos con la historia antes de Colón, vamos a pasar por toda la conformación de los estados, de la conformación de la colonia en Buenos Aires, la conformación de la colonia en Córdoba, pero como caso para poder analizar movimientos regionales de Latinoamérica. Nosotras tratemos de pensar siempre en lo que pasa en Argentina, nunca pasa solamente en Argentina, ¿sí? Por ejemplo, en la Revolución de Mayo y los procesos revolucionarios independentistas, no me sale. Bueno, los procesos de independencia, perdón, no fueron solamente en Argentina, fueron a nivel regional. Desde 1808 a 1812 se fueron moviendo, digamos, fue una ola de procesos. Luego, los procesos de conformación de los estados nacionales, también las élites dirigentes, la élite criolla, también, ahí me voy admitiendo. Son procesos que se dan en Argentina, pero que se van a dar en toda Latinoamérica, las dictaduras, los procesos dictatoriales, las vueltas a la democracia, neoliberalismo, liberalismo. Entonces, hay veces que vamos a tratar esto que les decía, estuve buscando bibliografía, ahora que van llegando más, voy a ir comentándoles bien, para tratar de que sean más cortas. En los textos, que puedan tener entre 15, 18, 20 carillas, pero también abocado desde la disciplina, digamos, desde el escrito por bibliotecarios y bibliotecarias. Lo cual les decía a las chicas que estaban desde el principio, que a mí me parece como súper valioso, porque les da la especificidad a ustedes de la mirada que deben tener, o que hay que tener, o qué procesos hay que prestarle atención. ¿Cómo va, Romina? ¿Cómo va, Sol? Hola, Adriana. profe. ¿Cómo están? Bienvenidas. Gracias. Somos todas Hola, chicas, profe, ¿no? gracias. ¿Son todas mujeres las bibliotecarias en formación? Sí. Bueno, chicas, las que han llegado, estábamos charlando con las chicas. Que por ahí comentarios, ¿qué les parecieron las primeras clases? La bibliografía, los videítos. Las escucho, ¿no? Recuerden que, bueno, ya lo saben, que las tutorías no son clases teóricas, si no son clases de consulta. ¿Algún comentario? Es la primera clase, me parece, profe. Estamos todas ahí como... Tranqui, pero charlemos, parece mi hijo cuando le hablo. Charlemos. ¿Ustedes se conocen? ¿No se conocen? ¿No se han visto en la vida real todavía? ¿O sí? Entre ustedes. No, nosotros el año pasado iniciamos virtual y continuamos así. No hemos tenido la posibilidad de tener todavía clases presenciales. Pero desde la virtualidad creo que nos conocemos casi todas. Bueno, qué bueno. Sí. Eso les quería preguntar. ¿Vienen trabajando en grupo para pensar las actividades también, no? ¿Les queda cómodo? Creo que ahora el campus tiene la opción de que ustedes puedan elegir los grupos, con quién quieren hacer en un momento. Normalmente en las que son más prácticas que nada, hacemos grupos, realizamos grupos de dos o tres personas y en algunas teóricas también. Depende de lo que digan los profesores. En historia hacíamos mucho grupo, hacíamos Claro, videos, eso les iba a preguntar. exposiciones, ¿Qué les pareció historia de las buscábamos bibliotecas? hermosa.
para las que no teníamos ni idea. Por ejemplo, yo soy docente, pero nunca se me ocurrió, más allá de ser usuaria, conocer la historia, primero porque es mucho. Sí. Fue muy lindo, a pesar de todos los, de que recién empezábamos, de que era un lío todo, de que nos estábamos conociendo y no nos conocíamos personalmente, pudimos cursar bien esa materia. Fue una. ¿Con qué profe la vieron? Con Celi. Ah, Mauri. Mauri daba esta materia también, Mauricio. Mauri, le digo yo porque yo cursé con él la carrera. Ah. Lo conozco de esa época. Fue una de las pocas materias teóricas, digamos, que pudimos tener todo el año. Las demás o estuvimos de paro, los docentes, o siempre pasaba algo. Él usaba también la técnica de los videos, igual. ¿Cómo era? Explicándonos el tema, o nos mandaba todos. ¿Y ustedes hacían también videos con exposiciones? No, él nos mandaba a crear a nosotros más bien videos. Videos o... no me sale el nombre de otro material. Que nos hizo. Infografías también. Infografías. Ay, qué bueno, qué lindo, chicas. Dice Romina, estuvo muy buena porque incluso el profe siempre nos alentaba a que no dejemos porque tenía mucha carga teórica, pero bien, fue buena, la materia fue buena, sí. Bueno, esta materia es la continuación, digamos, la continuación en el sentido del campo de la formación de ustedes, ¿no? Está pensada así, primero que tengan historia de las bibliotecas y los soportes de la información, y luego historia de la cultura latinoamericana. Y la idea que está, digamos, en el diseño curricular de su formación inicial tiene que ver con esto, con que esa primera materia les habla el panorama de los distintos soportes de la información, ¿no? En los distintos momentos históricos, en distintos momentos particulares, con distintas culturas particulares. Y en ese sentido es una materia como esta, anual y larga, pero súper bonita, porque aparte recorre de la antigüedad, no sé si todavía sigue así, ¿no? De la antigüedad, Grecia, Roma, América precolombina, y las distintas maneras en que, bueno, las bibliotecas como lugar de producción de la información, como lugar de la socialización de la cultura, ha tenido tantos matices y tantas formas, ¿no? Hasta llegar ahora a las bibliotecas populares, las bibliotecas barriales. Por ahí alguien me decía en el foro esto, ¿no? Del alcance que tiene la carrera de ustedes y las posibilidades que tiene la carrera, ¿no? De que pueden trabajar en bibliotecas escolares, pero pueden ser de primaria, de secundaria, en universidades, pero después tienen bibliotecas en los barrios, bibliotecas en lugares especializados, bibliotecas digitales. Bueno, y ahí historia de la cultura, luego de todo este recorrido que hace historia de las bibliotecas, historia de la cultura viene a ser como lo específico. Vuelve a retomar todo ese proceso histórico, todos los temas que vieron en historia de la cultura, en historia de las bibliotecas, pero enfatizan la producción cultural, enfatizan la identidad. Si ustedes leen el diseño curricular, esta materia está pensada para ayudarles a ustedes a que puedan formar una identidad latinoamericana, ¿no? O a contribuir a esa conformación de la identidad latinoamericana. Pero bueno, ¿qué es ser latinoamericano o latinoamericana, no? ¿Qué expectativas tienen ustedes con este espacio? ¿Les gusta la historia? ¿No les gusta la historia? ¿Qué les parecieron? Vuelvo a preguntar para las chicas que no llegaron, que acaban de llegar. ¿Qué les parecieron las primeras clases? Son dos clases redensas de conceptos. Quiero saber qué les pareció. Parece mi hijo, en serio.
Parecen los nenes de la primaria. Parece mi hijo, mi hijo, mi hijo. Mi hijo le pregunto cosas y no me responde nada. La verdad, a mí me costó mucho el que habla de multiculturalismo, que tiene 42 páginas, el de Feminías. Feminías. Horrores me costó. Todavía lo sigo leyendo, es la segunda vez que lo estoy leyendo. Porque como que tiene muchos conceptos juntos, y sí. Cuando no estás... Yo hace 10 años no estudié historia. O sea, estudié historia del libro el año pasado, pero no era tan... con tantos conceptos claves. Y ahora me está costando. Lo vuelvo a leer y vuelvo a rescatar cosas que no rescaté la primera vez que leí. Así que me está costando. Lo único que me atrapó fue lo de los movimientos sociales que apuntan a formar nuestra identidad en este momento, que eso sí está bueno. Esa parte está buena. Y la entendí, pero porque es algo actual. Lo demás como que me está costando. ¿Qué piensan las demás de Femenías? Femenías está viva, es argentina. Es una mujer grande ya. Y ella en realidad se dedica a trabajar sobre la cuestión de género. Pero tiene un libro que se llama Género y Multiculturalismo. Y es este. A mí me encanta, pero ¿por qué? Porque en realidad propone redes conceptuales para entender, ¿no? Y dentro de eso define cultura, define identidad, define diferenciación, identificación. Pero sí es complejo. Yo le decía a Romy, a las compañeras que estaban al inicio, que también eso, les voy a dejar bien claro. En las clases que arme, la bibliografía obligatoria, que voy a hacer el esfuerzo enorme, y me asumo el compromiso de que sea material más corto, y luego una bibliografía ampliatoria, que en realidad no es obligatoria, y es para que la puedan leer quien desee, quien pueda, a quien le interese, y que no va a ser evaluada en todo caso, pero que sí les puede a ustedes servir para ampliar la mirada sobre los temas que vamos a ir charlando. ¿Qué más, muchachas? Adriana. Se ponían maestra de Silvana. No te escuché, Silvana. Algo para decir. Aunque sea que haya sido horrible. Y que no se entiende. Yo mientras que pueda, yo sé que no, que una semana es clase teórica y una semana es tutoría. De todas maneras, las semanas que pueda, yo estas dos clases las tuve que dejar armadas para que me den el alta en el instituto hace como un mes y medio atrás. Por eso estaban subidas las dos juntas. Yo todas las clases se las voy a dejar en el horario que de la materia, ¿sí? Lo mismo, o sea, en los martes van a tener a disposición, digamos, la clase teórica siempre. Voy a tratar de concentrar ahí el contenido que vaya a ser como de dos clases, porque armo un cronograma detallando temas y clases, y luego me recordó... ¿cómo se llama? Nardi. Sí, es la coordinadora. Que la clase de tutoría no es clase teórica. Así que, nada, los días que tenemos clase teórica, el martes vaya va a estar a disposición. No va a haber actividades todas las clases, porque tampoco las voy a volver loca con actividades, pero sí vamos a concentrar el esfuerzo en los trabajos prácticos, que va a haber dos en este segundo cuatrimestre, que vendría a ser nuestro primer cuatrimestre, antes del parcial. Los trabajos prácticos siempre van a ser con la bibliografía de la materia, o sea, no de las clases teóricas, no va a haber bibliografía extra para hacer los prácticos, y la idea de los prácticos es que podamos profundizar y poner como en cuestión cuestiones que tienen que ver con los procesos históricos y los procesos de producción de la cultura en determinados momentos, que vayamos viendo durante la cursada.
Lo que sí va a haber abierta todas las clases, bueno, las clases teóricas, va a ser un foro de consultas con alguna pregunta abierta que generalmente voy a hacer, que en realidad, si bien no es obligatorio en la participación en los foros, es fundamental, contribuye a su nota conceptual, a la de ustedes, pero además, de verdad, el diálogo, hablar y no estar yo como una lora sola, no como si fuera una clase a lo antiguo, ¿no? Como es la educación bancaria, que dice Freire, ¿no? Donde el docente es el erudito y le habla a gente que solamente es solamente recepciona la información. Bueno, a mí no me interesa eso. Yo creo que acá yo puedo aprender de el mismo nivel de información nueva para mi vida que ustedes en esta materia. Y esto va a ser de parte de ustedes y de parte mía, digamos. Va a funcionar en la medida que empiece a haber como un intercambio. Y para eso están las tutorías, para el intercambio. Cuando no haya tutoría, va a haber un foro en el que yo voy a participar seguido. Digamos, voy a entrar, voy a ver, voy a estar atenta. Y bueno, nada, a disposición siempre. Muchachas, ¿más preguntas? ¿Alguna consulta? Yo tengo una pregunta, pero tiene que ver con el manejo de la materia. Dale. Nosotros empezamos a destiempo. Sí. ¿Vamos a terminar a destiempo el año que viene, el primer cuatrimestre? Sí. Se nos corrió un cuatrimestre, es decir. Sí. Vamos a estar tranquilas con los tiempos. Tranquilas, sí. Eso es de lo primero que le pregunté a Emma y a Nardi, y me dijeron que sí, que tranquila, que vamos a tener el cronograma normal. No, si no, sería un esfuerzo, ahí sí sería un esfuerzo grande para nosotras. Claro, porque la materia de gestión va a condensar en estos 4 meses todo el año. Y nosotros justo, en el momento en que a ustedes los habilitaron como profesores, nosotros estábamos rindiendo los parciales, entonces, sinceramente, muchas compañeras, me incluyo, no terminamos de leer todo el material que nos subieron, porque eran 2 materias muy densas, como son gestión administrativa y esta, entonces se nos complicó un poco en ese sentido, el estudiar para los parciales y todo. Sí. Y por eso te preguntaba a vos, porque al profe le dijeron que en 4 meses tiene que dar todo el año. No, a mí me dijeron que no, que la materia es anual. Y otra cosa, yo también pregunté eso porque yo pensé que necesitaba subir mis clases solamente para que me den el alta, por una cuestión técnica de que uno trabaja, entonces te dan el alta, ¿no? Pero no sabía que les iban a poner a ustedes las clases y las iban a habilitar. Por eso yo en realidad empecé a contestar el foro cuando empezaron las clases, porque entendí que estábamos todas de vacaciones, chicas. La verdad que necesitábamos vacaciones. Necesité las vacaciones. No suelo emplearlas, pero este año las necesitaba. Sí. O sea que se nos corrió el cuatrimestre. Vamos a terminar historia latinoamericana en el 2022, en junio. Si todo sale bien, y mi mudanza no permite. No, yo armé ya, pero pasa que yo soy de la vieja escuela, entonces lo tengo así, lo tendría que pasar en la compu para subírselos, pero por ejemplo, tengo pensado algunas fechas para que las tengan en cuenta. El 21 de septiembre va a ser el 24 de agosto el trabajo práctico número 1, el 21 de septiembre, en un mes, el 2, el parcial el 1 va a ser en noviembre, como hubiera sido un mayo, junio del año, si fuera, te hubiéramos normal. Y ahí terminamos con la unidad 2, y de luego la unidad 3 y la unidad 4 la vemos marzo, abril, mayo, junio del año que viene. Bien, no, así nos vamos ubicando. Sí. No sé bien. Perdonen los directivos si me están mirando en este momento. ¿Cuándo termina concretamente el cuatrimestre?
digamos, la... Nunca sabemos eso. No, hay un calendario académico, tiene que estar subido, yo no revisé. Porque si la clase cuatrimestre, por ejemplo, yo me puse, porque generalmente es en noviembre, como que el 30 de noviembre va a ser la última clase de cierre, en donde le vamos a dar el cierre, pero para esa clase ya vamos a haber tenido los recuperatorios de los parciales y de los prácticos el 23 de noviembre. Bien. O sea, terminamos el año con los recuperatorios hechos para que tampoco tengan verano estudiando recuperatorios. ¿Sí? Bien. Porque me están primero... preguntando acá porque no pueden entrar unas chicas, profe. Ay, bueno. Le tengo que pasar el link al celular. No, hay Fátima, Liliana y Rocío. Ellas, Ay, sí. Ahí está. Y les decía que no tengo cuenta paga, así que en 40 minutos se va a cortar. Por eso quería aprovechar para... porque ahí tenemos que esperar 20 minutos que se descargue la clase para volver a iniciar otra. Pero si no hay dudas, si no hay consultas... Igual las consultas, como dijiste vos, podemos mandar... Por el foro. El foro está abierto. Hola Fátima, hola Liliana y hola Rocío. ¿Rocío? ¿Rocío no estabas? No. Ah, Romina. No, mi hermana estaba. Debería estar. Estamos las dos. Todas grande. Juntas estamos. Hola, Liliana. Bueno, chicas, ahí después vean la clase, estuvimos charlando algunas cosas, pero tenemos 10 minutos, 8 ahora. Por si tienen alguna duda, o sea, no hubo clase teórica hoy, fue más que nada eso, una tutoría. Además tienen la clase 2 subida a internet, a la plataforma. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algo que me quieran decir? Sobre los textos, sobre las clases, sobre el foro, sobre el cronograma. No, a mí todavía me falta completar la actividad 1. Así que estoy en eso y sí, debo confesar que me resultó medio complicado, pero bueno. Va a ser complicado, la esperanza que le daba la profe. No, digamos, no es una materia fácil, no es una materia fácil porque es historia, pero aparte de ser historia, es una historia específica, que es la historia de la cultura nuestra latinoamericana. Y por eso esta clase de introducción son densas, porque a mí me gusta darme la tarea de que a ustedes les quede claro qué entiendo yo por cultura, que no es lo folclórico, no es la ropita, no es el mapuche tocando el cultrún vestido con el trilonco, sino que la cultura es todo aquello en donde nosotros vamos interrelacionándonos y vamos negociando en una arena de disputa y qué entendemos por el sentido común, ¿no? ¿Cómo se arma nuestro sentido común? Ese espacio en donde vamos, se va configurando nuestro cerebro, ¿qué entendemos por lo bueno, por lo malo, por lo lindo, por lo inteligente, por lo indio, por lo salvaje, por lo bruto? Eso es la cultura. Eso es la cultura. Y por eso, eso es lo que más o menos dice María Luisa, y cuando habla María Luisa Feminías. Eso es más o menos lo que la propuesta de Boaventura, que no es obligatorio el texto de Boaventura, es optativo, pero Boaventura nos dice esto, como nos enseñaron a pensar de una manera, y es más, nuestros diseños curriculares están armados de una manera que parece que tiene un sentido lógico, pero por ejemplo excluyen en la cultura latinoamericana toda la historia previa a la venida del hombre blanco. Y eso nos dice algo. Sí, eso nos está diciendo que alguien que escribió el diseño curricular supuso que la historia que vale es la historia desde la llegada del hombre blanco en adelante. Y si uno ve la propuesta de contenidos, por ejemplo, de esta materia, está enfocada desde una élite blanca. Lo que vamos a hacer, por eso les digo, sí, es pesado, es historia, pero lo que vamos a ir haciendo es desentramar ese proceso. De las maneras y las formas
en que fuimos, se fue creando la cultura y se fue creando este ser latinoamericano. Esta idea de quién es, qué es una persona latinoamericana, quiénes somos, en definitiva, quién es Silvana, quién es Liliana, quién es Romina, ¿no? ¿Quiénes somos cada una de nosotras? ¿Quiénes somos cada una de nosotras en el seno de esta sociedad particular? Específicamente, Trelew, Rawson, Madryn, Gaiman, en el seno de una región mucho más amplia, que incluye Argentina, pero incluye toda Latinoamérica. Entonces, sí, es pesado. Pero va a estar bueno. Después se pone menos denso, Liliana, te lo prometo. Cuando dejemos de hablar de conceptos y empecemos a ver más los procesos, va a ser más llevadero y va a estar bueno. Lo que a mí me gustaría es que a ustedes este espacio sea un espacio en que nos permitamos pensar, que nos permitamos repensar y que nos permitamos repensar, despensar. Me encantó, hace poco leí el despensar. Pero para poder despensar algo, primero tenemos que conocerlo. Entonces, esa es la invitación, a que podamos ser críticas, porque, digamos, la finalidad de esta materia en su formación, si ustedes van a su diseño curricular, es que ustedes tengan conocimientos culturales para poder acompañar a sus usuarios de la cultura. Pero cuando hablamos de cultura, hablan de la literatura, básicamente. Sí, que ustedes vean literatura latinoamericana. Y ustedes tienen literatura latinoamericana. Es la materia que sigue. ¿Se entiende? Entonces, lo que vamos a hacer es ver, bueno, esa gente que escribía en determinado momento una novela, bueno, la escribía porque estaba pasando algo en donde vivía. Estaba pasando la historia al lado y estaban escribiendo. Pero bueno, es un camino largo y tenemos tiempo. Y tenemos ganas, yo por lo menos tengo muchas ganas, así que espero que se vaya poniendo bueno. Chicas, ¿alguna más? Se va a cortar en 3 minutos. Ahí está, solcito. Sire, ¿vos estás queriendo hablar o no? No, perdón. Yo ahora termino de grabar esto y ya lo subo a la clase, a la plataforma. Les decía, las que no se animaron a hablar ahora porque son muy tímidas, pueden hacerlo en el foro de la clase. Yo les dejé unas preguntas que tienen que ver con el sentido común y sobre esto. ¿Qué les parecieron los temas? Si les había resonado algo, lo que sea, para que participen y me cuenten. Y bueno, seguiremos compartiendo por ahí. Sí, yo voy a terminar de grabar esto, cuando termine de descargar, ya lo subo y se los dejo en la plataforma, abajo de la clase 2. Bueno, buenísimo. Bueno, un gusto, chicas. Gracias. Silvana, vos me decís que el 13 de agosto termina el primer cuatrimestre. Sí, eso dice en el calendario. Bueno, pero igual sí, para notas debe ser, ¿no? No, están rindiendo recuperatorio las chicas que tienen que rendir los recuperatorios de los parciales. Ah, o sea que tenemos... Claro, o sea que no empezó el segundo cuatrimestre todavía. O sea que estamos acá de onda, chicas. Perdón si está viendo esto alguna directiva. No. Bueno, genial. Estamos con tiempo, eso significa que tenemos tiempo. Bueno, chicas, se va a cortar. Les subo la clase, las espero en el foro. Si tienen dudas de la teoría, de lo que significan las palabras, de lo que significa un concepto, lo ponen ahí. Yo voy a estar hasta el viernes seguramente entrando en la plataforma para seguir los debates. No escatimen palabras, no se queden con dudas. Yo estoy a disposición y bueno, esto depende de todas, ¿sí? Nos vemos. Gracias, profesora. La clase que viene. Un gusto, chicas. Gracias. Saludos.